Bienvenidos a una edición más de las recomendaciones de la semana. Yo soy Oscar Bae y aquí comenzamos. Sí, ya sé que es enero 2021 y todavía tengo mis adornos navideños, pero bueno, antes de levantar todo y guardarlo para el siguiente año, quise aprovechar para grabar un último video con esta temática. El día de hoy te voy a presentar el tab de series, así es que no te muevas, espero compartas tu opinión, me dejes acá abajo tus comentarios, te suscribas a mi canal de YouTube, me sigas en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, yo estoy a tus órdenes y pues bueno, comencemos con el tab de series. Serie que obligaste a los demás a ver. En este caso sería la serie de Dark, que bueno, yo después de haber visto la primera temporada, quedé fascinado, quedé enamorado, quedé intrigado con todo lo que sucede en esta historia y empecé rápidamente a recomendársela a mis amigos, a mi familia, a todos mis conocidos. Incluso en redes sociales empecé a publicar que la serie Dark estaba buenísima y hubo algunos comentarios de personas que yo les recomendé esta serie que me decían que no la entendían, que no los había atrapado, que estaba muy enredado, entonces yo seguí insistiendo y finalmente lograron enamorarse, al igual que yo, de la serie Dark. Es buenísima. Placer culposo. En mi placer culposo sería en esta ocasión la serie High School Musical, el musical La Serie, que bueno, es un producto original de Disney Plus, que se está estrenando semanalmente, todos los viernes sale un nuevo capítulo de esta primera temporada. Y pues bueno, no sé, de repente me conecta como a mi adolescencia cuando disfruté de las 4 películas de High School Musical, incluida la mexicana. Pues High School Musical, la serie, me hace tener ganas de cantar, me hace tener ganas de volver a la prepa en esa etapa maravillosa. Entonces, creo que es uno de mis placeres culposos, que aunque ya no sea como acorde a mi edad, sigo disfrutándola en cada capítulo que se estrena. Y pues bueno, es esto, es High School Musical, la serie, el musical. Serie subvalorada. Creo que la serie, que en su momento fue muy exitosa, pero que de repente, digo, yo la estoy viendo recientemente, es Hasta que te conocí, donde nos cuentan la historia de Juan Gabriel, del gran divo de Juárez. Y bueno, es una producción que toca temas sumamente fuertes, muy intensos, muy dramáticos, que definitivamente, bueno, en mi caso me conecto con ella, me hace llorar, me hace reír, me hace querer escuchar la música de Juan Gabriel, obviamente. Entonces, creo que es una de las series que pues está muy bien hecha, está muy bien ambientada, la fotografía, la imagen, todo lo que nos presentan es increíblemente perfecto y pues creo que todo mundo debería ver Hasta que te conocí, no solamente tal vez por el hecho de ser fans de Juan Gabriel, que yo creo que la mayoría de los mexicanos nos gusta su música, pero también para conocer pues esta parte, ¿no? De dónde surgió, en qué momento llegó a la vida, cómo estaban sus papás, cómo estaban sufriendo, qué estaban padeciendo en ese entonces. Y bueno, definitivamente te va a atrapar, no te puedes perder Hasta que te conocí, esta serie que bueno, también podemos encontrar en Prime Video, para conocer bueno, el origen de Juan Gabriel, no simplemente de la estrella, sino de este ser humano que tenía muchos sueños y que pues sufrió muchísimo en su infancia. Yo te recomiendo Hasta que te conocí, creo que es una serie subvalorada. Serie que volverías a ver. Definitivamente me volvería a aventar todas las temporadas y todos los capítulos de Juego de Tronos, que bueno, a pesar de que la octava temporada, el final de la octava temporada no es mi favorito, sin duda, bueno, disfruté desde la primera hasta la octava de cada uno de ellos, de la trama, de sus personajes, de lo que estaba ocurriendo, de que de repente todo daba un giro y te cambiaban la historia radicalmente. Entonces creo que definitivamente puedo volver a ver sin ningún problema, sin ningún conflicto, Juego de Tronos, las 8 temporadas y no haciendo mucho caso al final de toda esta aventura. Serie que te spoilearon horrible. Antes de decirlo, quiero bueno, hacer mención que yo odio los spoilers, odio a la gente que arruina estos finales, estas sorpresas, estos saltos en la historia. Entonces, por favor, no me den spoilers. Si a ustedes les gusta, qué padre. Yo no me gusta ni siquiera saberlos. Y por ende, tampoco me gusta dar spoilers a mis amigos, a las personas llegadas a mí, a mi familia. Entonces, bueno, la serie que a mí me spoilearon horrible y que ni siquiera he visto, yo creo que también por eso perdí un poquito de interés, es en la serie en The Walking Dead, donde uno de los personajes principales, si no es que el más importante, supuestamente fallece. Yo desconozco si es real o no es real este suceso, en donde paradójicamente, presuntamente Rick muere por los caminantes. Digo, se me hace una muerte muy
pues muy mala para ser el personaje principal de esta trama. Entonces, no sé, le he perdido definitivamente la pista a esta serie. Me quedé como en la sexta temporada, séptima por ahí. Y espero retomarla pronto para saber si realmente muere o no muere. Pero no me gusta que me digan eso. Y aprovecho para mandar un abrazo muy fuerte a la persona que me lo dijo. Sabes que te adoro, tía. Pero bueno, ya no me des más spoilers. Continuamos. Ship favorito o pareja favorita de series, en este caso sería Otis y Maeve de la serie Sex Education, que pues bueno, a pesar de que no se ha dado como tal pues ya la relación formal de estos dos maravillosos personajes, creo que hacen muy bonita pareja. Ella es como la bonita pero rebelde, pero que esconde algo y que tiene el porqué de su actuar. Y pues bueno, Otis es el digno protagonista de esta serie, y que tiene pues muchas dudas, muchos conflictos, muchas cuestiones acerca de la sexualidad en la etapa de adolescente, de joven. Entonces creo que ellos son mis favoritos, y bueno, vienen de la serie Sex Education, que también no te puedes perder y que está están en Netflix las dos primeras temporadas. Momento que te hizo llorar. En este caso es de la serie Pose, la segunda temporada. Uno de los personajes fallece y dedican justamente todo un capítulo a la pérdida de este personaje, a la pérdida de lo que acaba de ocurrir. Entonces, de verdad, ese capítulo es súper intenso, prácticamente me la pasé llorando de principio a fin. Pero me encantó esa parte, que le dieran como una nueva perspectiva, un nuevo punto de vista a lo que es la muerte, a lo que podemos hacer ahorita que estamos vivos y que estamos bien y que estamos sanos y que estamos fuertes y que podemos hacer las cosas. Entonces creo que esta muerte en la segunda temporada de Pose, pues es una de las que más me encantan y de las que más me hizo llorar. No te voy a decir qué personaje es porque, como te mencioné hace un momento, no me gustan los spoilers. Entonces, si tú estás viendo Pose, en este video no vas a saber quién fallece, pero yo creo que, y estoy segurísimo, que te la vas a pasar llorando en ese capítulo especial dedicado a ese personaje. Momento que te perturbó. Sería la parte de Dark, en los capítulos en donde, no recuerdo muy bien si es en la primera o en la segunda temporada, que atrapan a personas y las encierran en un cuarto como muy ochentero, que está ambientado como muy en los ochentas, en esa época maravillosa. Y bueno, en este caso les queman los ojos, no tengo idea por qué, les queman los ojos y pues quedan horriblemente afectados. Obviamente se mueren y bueno, de repente aparecen los personajes en otras épocas, en otros años, con toda esta parte completamente quemada. Eso sí me hizo como un poquito intenso. Me costó un poco de trabajo verlo, así es que como que me volteaba, pero regresaba los ojos a la pantalla. Pero bueno, yo creo que sería uno de los momentos que me perturbó en alguna de las series. Serie de la que no esperabas nada, pero que terminó sorprendiéndote. Sería Dark, que bueno, esa fue... Empecé a verla un día que no tenía nada que hacer y fue como de, ¿qué veo? Empecé a escoger en Netflix, apareció Dark, empecé a ver el primer capítulo y fue como de... recuerdo que tenía mi revista de Cine Premier en donde estaba viendo lo que ocurría en la trama, le ponía pause y me iba a la revista a ver qué personaje era, en qué época estaba, qué conexión tenía con otros personajes. Se me hacía muy enredado, pero también muy interesante. Y bueno, cuando empecé a ver Dark, de verdad yo no esperaba nada, simplemente sabía que era como de viajes en el tiempo en una cueva ya, y quedé completamente fascinado con esta historia, con los personajes, con todas las épocas que nos presentan. Principalmente la primera y la segunda temporada son mis favoritas, y pues bueno, yo también te recomiendo Dark. Personaje que más amaste y que más odiaste, diferentes, en las series. A los personajes que más amé estaría, entre los personajes que más amé estarían Blanca y Pritel de la serie Pose, tanto en la primera como en la segunda temporada. ¿Por qué? Porque nos llevan a vivir un sinfín de emociones, un sinfín de experiencias, de vivencias, de realidades. Que bueno, si tú no has visto Pose, yo te la recomiendo ampliamente. Y definitivamente yo sé que vas a amar a Blanca y a Pritel, así es que no te los puedes perder. Y el personaje que odié en alguna serie, en este caso sería Brian de la serie Queer as Folk, que no lo entiendo, no me gusta que sea que se sienta un semidios tocado por los máximos dioses, que él puede con todo, con todos, que es el mejor, que es el premio más importante de cualquier persona. Entonces empiezo a odiar un poquito a Brian, estoy apenas en la segunda temporada
Y otro personaje que también odié de repente como en sus acciones es Emily, justamente de la serie Emily en París, que también de repente no entiendo sus acciones, se me hace como tontita y no me gusta la mayor parte de las decisiones que toma Emily de la serie Emily en París. Serie que no terminaste de ver. La serie que no he podido terminar de ver es Los 100, la séptima temporada. He visto como 2 o 3 capítulos de esta última temporada. Siento que está pasándole lo que le pasó, lo que considero que le ocurrió a Dark en su tercera temporada, que están como enredando todo, como ya es muy confusa la historia, de repente a través de un portal van a cierto momento, pero de repente regresan y no ha pasado nada, y de repente están otra vez en ese momento, y no sé, como que me están enredando mucho, no me interesó lo suficiente, y pues ya tiene como 1 o 2 meses que empecé a ver la séptima temporada de Los 100, pero hasta este momento no tengo interés por saber en qué termina, no sé si se ponga bueno o si simplemente echaron a perder la historia de tan maravillosa que estaba. Entonces, Los 100 es la serie que no he terminado de ver porque ya me están enredando todo en este portal. Si pudieras vivir en uno de estos universos, ¿cuál elegirías y qué rol sería? Elegiría vivir en toda esta ambientación de Juego de Tronos y obviamente yo sería uno de los Stark. Y bueno, no permitiría que Khaleesi llegue al trono para que no se vuelva lo que se volvió en los últimos capítulos de la octava temporada. Entonces, definitivamente yo viviría en los Siete Reinos. Yo creo que estaría en Winterfell con los Stark. Y pues ya, ese sería uno de mis sueños hecho realidad viviendo en uno de estos universos. Juego de Tronos y siendo uno de los Stark. Serie que te recomendaron pero que no has podido ver. La serie que no he podido ver hasta el momento es Vikingos. Vi, no sé, 5 o 6 capítulos de la primera temporada. No me parece mala, pero tampoco he encontrado como ese factor que me atrape, que me mantenga pegado al asiento y teniendo la necesidad de acabar de ver todas las temporadas, todos los capítulos. Insisto, no me parece mala, pero hasta el momento no he podido conectar lo suficiente con Vikingos para terminar de verla. Y creo que otra serie que tampoco he podido conectar y que todo el mundo habla que es maravillosa y que es de lo mejor que tiene Disney Plus es Mandalorian. Solamente he visto el primer capítulo, no sé, algo pasó que no me he podido conectar, que no me han podido atrapar. Pues espero que ya pronto pueda volver a intentarlo y ver si me conecto tanto con Mandalorian como con Vikingos. Y pues ya para poder platicarles a ustedes qué opino al respecto de estas series. Serie más decepcionante. En este caso sería The Witcher, digo, discúlpenme a todas las personas que aman esta serie. En mi caso, no sé, no pude, no se me hizo nada maravilloso, nada extraordinario, no me atrapó, no me conectó, no, simplemente no. Creo que ni siquiera terminé de verla, pero bueno, había muchas expectativas acerca de esta serie The Witcher, porque está protagonizada por Henry Cavill, que es el maravilloso Superman, y porque decían que era la antecesora de Juego de Tronos y que estaba a la altura, y un sinfín de comentarios que se hicieron al respecto con esta serie. Yo no pude terminarla y creo que no tengo interés hasta el momento por saber qué más ocurre con este brujo. Entonces, The Witcher es, yo creo que la serie, una de las series más decepcionantes. Otra de ellas sería la española Alguien Tiene Que Morir, protagonizada por Alejandro Spacer. No sé, le faltó algo. Es como si hubieses probado un platillo y le falta como un buen toque de sal para que tenga más sabor. Siento que eso le pasó a Alguien Tiene Que Morir y como que fue muy predecible. Está padre la temática que tocan, pero como que todo era muy predecible y el final fue como de... ok. Entonces creo que son las dos series que me decepcionaron. ¿Temporada o serie que más esperas para el 2021? Obviamente, como ya lo he dicho en otros videos, yo me declaro fan de Marvel, de Disney, y de las series que más espero es Falcon y el Soldado del Invierno, que bueno, ya llega este año y estoy ansioso por saber qué ocurre, qué va a hacer Falcon con el escudo del Capitán América, y bueno, su mejor amigo del Cap, que es el Soldado del Invierno, ahora colaborando con Falcon. También espero con muchas ansias la serie de Loki, vamos a ver qué más nos presenta este villano, este majestuoso villano de los Vengadores. Y también espero la tercera temporada de Pose, que creo que ya se está grabando.
Entonces quiero ver qué más pasa con estos personajes, hacia dónde nos llevan, qué más ocurre en la historia, en la trama con ellos. Y pues bueno, son de los estrenos que más han sido ya para este 2021. Y pues ya. Top 5 de series. En quinto lugar yo pongo Curious Folk, que bueno, esta es una serie de principios de la década de los 2000 con temática LGBT y que yo no había visto y que empecé a ver recientemente. Bueno, ya terminé la primera temporada, estoy empezando la segunda temporada y me encanta. O sea, me encanta como estas aventuras de estos, de este grupo de amigos liderados por Michael y por Brian, aunque ya dije que odio a Brian. Es maravilloso ver cómo lidiaban y cómo seguimos lidiando incluso hoy en día, pues con un sinfín de vivencias que no solamente viven las personas homosexuales, que todo mundo vive y que todo mundo experimenta. Entonces, Curious Folk sería mi posición número 5. En la posición número 4 está la serie Dark. Como ya les he comentado, bueno, en esta cápsula es majestuosa, es maravillosa, te hace viajar, te hace soñar, te hace querer tener una máquina del tiempo, ir a conocer a tus padres cuando eran jóvenes, ir a ver qué ocurría en el mundo 30 años antes. Entonces, Dark estaría en mi posición número 4. En la posición número 3 tenemos la serie de Los 100, que bueno, ya también ya di mis razones de por qué me encanta. Cuando veía estas temporadas, las primeras, de verdad yo acababa desgreñado, despeinado, intrigado, casi casi las uñas me las había comido de lo intensa que está la trama. Entonces, Dark es una serie imperdible, yo te la pongo en la posición número 3. En la posición número 2, yo te recomiendo The Walking Dead, que bueno, es, digo, como te comenté en un principio también, ya perdí un poquito el contexto, ya no he seguido la trama, me quedé como en la sexta, séptima temporada, más o menos. Pero bueno, las primeras son impresionantes, te atrapan, te enamoran, te intrigan, no sé, te hacen pensar mucho de qué ocurriría si llegáramos a ese momento de la vida. Y pues bueno, The Walking Dead creo que es una de las series, de una de mis series favoritas, que bueno, yo pongo en este caso en la posición número 2. Y en primer lugar ubico a Juego de Tronos, pese a que como muchos de ustedes odié los últimos capítulos del final de la octava temporada. Pues es una serie maravillosa que vino a romper con todo. Fue una producción gigantesca que nos atrapó, que nos conectó, que nos hizo imaginar tantas cosas, sufrir, alegrarnos, vivir las guerras, los reyes, toda esta corrupción, todo lo que implica Juego de Tronos. Entonces sería en mi posición número 1 mi serie favorita. Y antes de terminar el video, quiero invitarte a que me dejes en tus comentarios cuál sería tu top 5 de series, o sea, no precisamente las que salieron en 2020, sino en general series que hayas visto de toda la vida y que estés viendo en este momento. Déjame aquí en tus comentarios cuál sería el top 5 de tus series favoritas. Te voy a estar leyendo, te voy a estar comentando. Y pues bueno, ahora sí sería todo de mi parte. Te mando un abrazo muy fuerte, muchos saludos. Que te la sigas pasando de lo mejor, síguete cuidando mucho, seguimos en semáforo rojo, por favor. Y pues bueno, esperen pronto una nueva cápsula. Te invito otra vez a que me sigas en todas mis redes sociales. Recuerda que me encuentras como Oscar Bae. Estoy en YouTube, estoy en Facebook, en Instagram, en Twitter y en TikTok. Así es que yo te invito a que me sigas, a que te suscribas, a que compartas, a que le des like, a que me dejes tus comentarios. Y pues nada, nos vemos en la próxima cápsula. Déjame aquí tus comentarios de tu top 5 de series favoritas y nos estamos viendo. Un abrazo fuerte.